necesito como el fuego al aire para expandirme sin depender de nadie. Me necesito como las alas al viento para levantarse y elevarme hasta el cielo. Necesito para poder necesitar y reencontrarme con lo bueno de mi carne. Me necesito como flor a la primavera, que no se entera ni cuando le da el sol y es traicionera. Se trata de mi yo. Como mi piel a tus caricias y mis ojos a tu sonrisa. Como el loco a su locura cuando ve que ya no tiene cura. Como lágrima y su llanto es que este sueño a veces pesa tanto. Y como el vino a los años. Me necesito. Necesito como no sea la luna llena mecida por su manto de estrellas. Me necesito como corazón ser amado. Coge mi mano y siente el temblor de mi alma libre saliendo por mi voz. No. Como mi piel a tus caricias y mis ojos a tu sonrisa. Como el loco a su locura cuando ve que ya no tiene cura. Como lágrima y su llanto es que este sueño a veces pesa tanto. Y como el vino a los años. Si se incendia el corazón, ya no hay más que llorar y rugir, dejar a todo salir. Venga ya, déjalo, no te quedes ahí, que no hay más que pensar que sin ti no eres tú. Yo me necesito. Como mi piel a tus caricias y mis ojos a tu sonrisa. Como el loco a su locura cuando ve que ya no tiene cura. Como lágrima y su llanto es que este sueño a veces pesa tanto. Y como el vino a los años, yo me necesito. Gracias, gracias Dani por estar con nosotros. Andrés Luengo, muy buenas tardes. Buenas tardes. O buenas noches, mejor dicho. Ya es casi de noche. Ya es casi de noche, aunque las noches ahora son más cortitas y los días muy largos. Muy largos, bastante. Bueno, vamos a hablar de deporte, pero tú también tienes mucho que ver con el mundo de la música, según me he enterado yo. Bueno, sí. Pues sí, sí, fundamos. Hace 22 años junto a una persona que se llama Víctor Navas. El alcalde de este el alcalde, municipio. Creo que es el alcalde de la normal. Sí, fundamos Cucaracha Dandí y bueno, y desde hace 3 años participo también en Cirillap, que es un grupo que comenzamos haciendo un homenaje a Triana. Uh-huh. Y bueno, y de momento va bastante bien. Bueno,
Pero de eso vamos a hablar en otra ocasión, que lo vamos a invitar para que venga vestido él correspondientemente a todo lo que él canta y eso, porque hoy queremos hablar de los campamentos de verano, las escuelas deportivas de verano, que se han puesto ya en marcha. El pasado miércoles comenzaba la escuela de verano. Para todo aquel que nos está viendo, Andrés, ¿todavía se puede participar? Si hay algún niño que nos esté viendo, o los padres, ¿pueden participar aún? Bueno, lo primero que hay que decir que este año, como todo el mundo sabemos, lo que es la organización general de los campamentos de verano, pues tiene unas pautas determinadas. Claro. Entonces, este año hemos podido ofertar solamente 450 plazas. Que ya está que bien. Un municipio como Benalmádena con 74.000, ¿no? Es muy poco. Normalmente nos ofertamos 1.500, por ejemplo. Pero debido al COVID, pues los espacios, tenemos que tener más cuidado en los espacios, claro. Ya sabes, por el tema de la distancia, etc, etc. Por lo tanto, la mayoría de los campamentos en su primera fase están cubiertos. Sí puedo asegurar que baloncesto y gimnasia rítmica, de momento no hay plazas. Ajá. Pero tenemos el campamento lúdico deportivo por excelencia, que es el CAO, que es el más antiguo, el cual fundé, puedo decirlo. Y ahora lo lleva un monitor, Juan Coronado. Tiene plazas. También el campamento de mañanas deportivas tiene plazas. Pero si quieres me vas preguntando y te voy diciendo dónde se celebran cada uno, y etcétera, etcétera. Perfectamente. Decíamos que hay dos vertientes diferentes. Unas son las escuelas deportivas de verano y otras son los campamentos. Empecemos hablando por los campamentos, que se van. ¿Cuántos deportes se celebran en los campamentos? Sí, vamos a ver, lo que son deportes, campamentos específicos, tenemos dos. Dos. Campamentos en Arroyo de la Miel, Polideportivo de Arroyo de la Miel, tenemos el campamento de tecnificación de baloncesto. Ajá. Son distintos niveles, donde por edades principalmente, por categoría, y luego la tecnificación va a ir en función, como hemos dicho anteriormente, este año, desde un punto de vista muy individual, porque como todo el mundo sabemos, el baloncesto es un deporte colectivo, pero debido al virus, pues tenemos que trabajar de una manera individualizada. Por lo tanto, los grupos no van a ser más de 12 niños. Ajá. Es decir, dentro del campamento habrá 5 o 6 grupos, pero no tendrán más de 12. Porque, como hemos comentado anteriormente, necesitan más espacio, el sistema del control de material debe ser único, la limpieza, etc. etc. Y luego en Benalmádena Pueblo tenemos, con todas estas explicaciones que hemos dicho, el de fútbol. El fútbol, al ser el baloncesto, controlas con la mano, controlas el espacio, el fútbol vas dando con el pie, necesitas aún más espacio. Más espacio. Por lo tanto, el campo de fútbol es más grande, pero tampoco podemos saltarnos las medidas de protección y de seguridad que son las que rigen por parte del gobierno. Estos son dos campus específicos. ¿Hay un campus genérico? Sí, el genérico, hay dos genéricos. Los dos son lúdico-deportivos, recreativos. No, hay deportes y hay actividades. Ajá. Uno es mañanas deportivas, que es el que siempre se ha denominado mañanas divertidas, pero al no poder hacerlo nosotros, pues no cumplir las condiciones. Lo mismo que he comentado con los campus específicos de tecnificación, pues son grupos más pequeñitos, son distintos grupos más pequeñitos, y las actividades van todas enfocadas a la individualización. No a que hagamos individuales a la gente, sino a que puedan hacerlo guardando esa seguridad, ¿no? Por los espacios, por el cuidado del material, y etcétera, etcétera. Y luego está el CAO, que es en Arroyo de la Miel. Y es lo mismo, es un campus que van desde niños de 4 o 5 años hasta 14 o 15. Sus distintas áreas, como hemos comentado, un poquito de deporte, manualidades, un poquito de idioma, etcétera, etcétera. ¿Y dónde se puede informar todos los vecinos de Benalmádena? Bueno, vecinos. Para saber. Sí, 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 claro. Bueno, hoy en día, como todo el mundo sabe, vamos a dar las dos vertientes. La vertiente clásica, que es cuando te vas al polideportivo de toda la vida, te vas a la recepción y preguntas, porque sabemos que hay gente que todavía no está informatizada. Ajá. Y entonces llega al poli, en cualquiera de nuestras, tanto Benalmádena Pueblo como Arroyo de la Miel. Allí están al tanto. Pregunta a los compañeros y están al tanto de todo. Y luego está la manera
fácil, entre comillas, para la población que está al día, digamos, al día con internet en el y con las nuevas internet. tecnologías. Eso es. Y nada, entra en la página del Patronato Deportivo. Ya sabes que te pones en un servidor, pones Polideportivo Arroyo de la Miel o Polideportivo Benalmádena, pincha y te sale la página. Nada más que pinchar en el enlace, te va a poner en la primera página, hemos puesto campamentos deportivos. Pincha en campamentos deportivos y te salen los cuadros con los carteles de cada uno de ellos. Además, se ven bien. ¿Qué me interesa este? Vuelvo a pinchar y ahí se despliega toda la información, tanto Es más teléfono, correo fácil. electrónico, actividades, precios, horarios. Todo. ¿Hablamos de precio? Bueno, los precios, honestamente, los precios no me los sé de memoria porque, bueno, Pero más o menos, más o menos. pero los precios son asequibles, son asequibles. Yo creo que normalmente a los niños y a las niñas se les dejan porque los padres están trabajando. Entonces, son precios asequibles para gente que trabaja. No sé, es que no te puedo decir exactamente, pero a lo mejor una semana, teniendo en cuenta que un campamento empieza a las 9 y termina a las 2, a lo mejor una semana puede. Hablo de algo Sí, intermedio. más o Pueden menos. rondar los 50 o 60 euros. Es decir, que no creo que sea tampoco una Está actividad. perfecto. Pero Es un eso precio es muy una asequible. orientación. Yo Es invito a las asequible. personas o bien que vayan al poli o que investigue a través de la web. Y en cuanto a las escuelas deportivas de verano, ¿qué tenemos para este ¿Las escuelas año? deportivas de verano? Pues sí. Como todo el mundo sabe, o si la gente no lo sabe, yo se lo voy a recordar. Que para eso estamos aquí. Benalmádena somos un pueblo pionero en la promoción y en la práctica de deportes minoritarios, digamos, o no tan seguidos, como es el bádminton, el hockey, el patinaje en línea. Y principalmente tenemos esas escuelas. Tenemos perfeccionamiento o continuidad en bádminton, en baloncesto y patinaje en línea. ¿Y esto está abierto el plazo? ¿Se puede todavía Sí, inscribir? Todo eso los que está. son las escuelas deportivas todavía se pueden inscribir, aunque no se puede la gente relajar porque no quiero ser reiterativo, pero hay que recordar el tema del virus. Sí, hay que ir con tiempo Se nos porque se debe acorta el saber. espacio, Y tenemos además para saber el número de claro, personas que sí, tenéis, para prepararlo todo. porque es decir, cada club para hacer, en este caso estos clubes para hacer la actividad han tenido que presentar un protocolo de actuación. Claro. El protocolo, pues bueno, como todo el mundo sabe, ¿no? La cuestión de traerse el material de casa, el desinfectante, tiene que entrar por un sitio, tiene que ocupar su espacio, a la vuelta tiene que salir por otro, y etc, etc. Claro, o sea que son muchas cosas que hay Es que que son muchas tener muy bien. cosas, es que. ¿Cuántos niños podéis llegar a tener ¿En en los invierno o en verano? en verano, en verano? Hablamos de verano ahora. Este verano vamos a tener unos 450 niños y niñas. Totales, de las Totales. escuelas y de los Que son campamentos. pocos. Son pocos si tomamos la referencia de otro año, que hemos tenido 2.000 o 2.000 y algo, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que más le gusta a los niños de A Benalmádena? los niños lo que más les gusta De es. todos los campamentos, ¿cuáles son los que más Yo no eligen? creo que se debería enfocar así la pregunta. ¿No? A ver, dime. Porque, por ejemplo, el que es futbolero es futbolero. Claro. Es decir, entonces no se puede hacer, no podemos comparar así. Lo que sí les gusta, y eso está claro, es cuando se sienten integrados en una dinámica, en un grupo. Es decir, normalmente los niños y las niñas están todo el año con sus mismos compañeros. Cuando salen, conocen a nuevos chicos, llega el momento que cuando se sienten miembros de ese Ese grupo. ámbito, se lo pasan de escándalo. Sí, está claro. Los campamentos para eso, En para que definitiva, los padres eso. descansen y para que los niños lo En pasen definitiva, bien. desfogar y tratar con gente nueva. Por lo tanto, podemos decir que ya está abierto el plazo, que ya hay actividades que están funcionando desde hace un par de días, pero que todavía quien quiera, hay cosas, hay algunos de los deportes en Sí, los que sí. todavía se pueden inscribir. Sí. Y mientras que haya plaza, está abierto el plazo de inscripción. Eso es. Pueden. Bueno, también como los campamentos no tienen digamos, un tiempo limitado, es decir, me refiero que no es que empieza ahora y te tienes que inscribir hasta el final, Claro. van por quincenas o algunos van por semana, te puedes inscribir todo, por lo tanto, va a haber renovación de niños y niñas. Por lo tanto, que nadie desespere y que se informe. Pues eso lo que haremos, informándonos para que. ¿Puede participar niños que no sean de Benalmádena a los Sí, campamentos? sí. También está Pueden abierto a niños participar que no niños, son. obviamente, ahora parece que van a llegar gente de fuera Claro. y todos los años se incorpora gente nacional como internacional.
Lo único. Mira, eso también está bien para aprender idioma y eso. Sí, sí, la verdad es que hay muchos chicos la que. La relación. Así es, así es. Claro eso que sí, es, para es convivir con otro medio otras de culturas. convivencia y conocer a otra gente. Claro que sí. Lo que hay que destacar un poquito es el tema de la figura del abonado o no abonado del patronato deportivo. Claro, pero tiene un precio Claro, especial también. ser abonado del patronato deportivo es algo así como pertenecer a la familia del deporte, ¿no? Claro, De Benalmádena. claro. Las diferencias no son muchas, pero, Bueno, pero te tiene. reporta un valor tener Claro que tu sí. abono. Una Sí. compensación, está claro. Ahí está. Andrés Luengo, pues muchas gracias por estar con nosotros, Pues por nada. haber venido a informarnos un poquito de estos campamentos. Y ya sabes, te emplazo a que te venga otro día con tu grupo Eso, y perfecto. que hablemos un poquito. Y además es que hace música de Triana, ¿no? Bueno, con Cucaracha Andy, donde está con nosotros Víctor Nava, el alcalde, hacemos pop rock Eso es otra mezclado de toda la cosa. vida. Ajá. Y ahora actualmente, como tenemos un poquito aparcado, aunque no cerrado, ese proyecto, creamos un primer disco que se llamaba Homenaje a Triana. Ajá. Pero estamos creando canciones nuestras. Pero que va mucho en el aire En ese andaluz. aire, En ¿no? el aire andaluz, pero no en el típico aire andaluz. Es decir, la esencia andaluza, porque nuestro cantante es andaluz, casi todos somos andaluces, pero la mezcla musical es muy variada. Va a llamar mucho la atención. Bueno, Eso. pues te emplazo a que nos traiga aquí y hablemos un poquito de eso y que nos Así haga un es. poquito de música. Muy bien. Muchas Perfecto. gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y ahora nos vamos con otros temas porque nos está esperando Lita Gómez. Ya saben, vamos a darle unos consejillos. Lita Gómez, muy buenas noches. Buenas noches, encantadísima. Aquí estamos De otra vez. Ahora nuevo. se saluda así, ¿no, Lita? Eso, vamos. Ea, O así también. saluda. Eso desde lejos, desde lejos. Bueno, pues ya estamos con Lita de vuelta, ¿eh? Ya saben que teníamos un espacio en el que ella nos da unos consejillos para que estemos mejor, para que tengamos las energías mejor. A mí me hace falta ahora un poquito de energía para venirme arriba, Lita. Nos hacen falta a todos un poquito, ¿Y pero bueno, en eso qué nos has estamos. traído estos cuencos que Bueno, son, pues hija? hoy otra herramienta. Recuerdo que la última vez fueron los mandalas, ojos de Eso, Dios, que eran muy tan bonito. energéticos. Y bueno, pues mi pasión, porque es mi pasión, los cuencos tibetanos. Es otra herramienta energética que nos vale para, por cierto, nos vale para subir las defensas. Uy, pues Que ahora ahora a mí me el viene eso cuenco tibetano, magnífico. el sonido, la vibración del cuenco nos sube, además de subir las vibraciones, ponernos una vibración alta, nos sube las defensas. Así que, ¿Y cómo hay que hacer? ¿Lo que hay que hacer? pues mira, A ver, cuéntame. simplemente la vibración del cuenco, simplemente esa vibración es una vibración tan, tan, tan fina que llega a la molécula, lo cual nos recompone. Es como si, yo siempre digo que los cuencos tibetanos es como si nos resetearan, como los ordenadores reseteamos. Pues es igual, lo que hace nuestro cuerpo es resetearnos. ¿Y qué hay que hacer para que transmitan esa energía? Porque Por supuesto. supongo, Lita, que muchos de nuestros telespectadores que nos están viendo y que no creen mucho en esto de la energía, dirá, pero bueno, por favor, qué tontería. ¿Cómo va un cuenco? Que esto es con lo que yo ¿Verdad? el mortero Sí, mi hermano dice la ensaladera, sí. esto es en mi casa. Explícaselo tú a ellos. Bueno, pues los cuencos tibetanos vienen del Tíber, como su nombre indica, están hechos de siete metales nobles, tienen que estar hechos a mano, nos vamos a encontrar cuencos tibetanos en las tiendas de souvenir y yo Que no que son muy bonitos para ponerlos de adorno, esto, ¿vale? Están para decorar, preciosos para decorar. y para decorar son preciosos, pero tienen que ser. El auténtico cuenco tiene que ir de siete metales y hecho a mano. Vienen del Tíber, los lamas lo usaban, la forma de cuenco, también los hay en forma de copas, pero hay menos. La forma de cuencos, pues es porque efectivamente para ellos era un secreto, las propiedades del cuenco era un secreto, lo tenían muy guardado y lo usaban para comer. Pero tenían el secreto guardado, entonces todo el mundo pensaba que era un utensilio, como bien parece, para comer. Para comer. Pero no, es un aparato, vamos a decir, el cuenquito este está hecho a mano, está hecho con siete metales, siempre se hace con mantras, cada golpe va hecho con mantras, lo cual quiere decir que va súper cargado de energía. Y luego su vibración, que la vamos a ver ahora mismo, su vibración es alucinante, es una vibración muy especial que tienen y bueno, hay que saber. Son hechos a mano, pero hay que saber hacerlo. Claro, Hay que lógicamente. saber también ¿Y escogerlos. el tamaño significa algo? Porque veo ¿No? que hay diferentes Sí, tamaños. bueno, hay cuencos donde entras tú, te metes dentro y te das un baño de De cuenco que se gran, de llama grande que son. y se toca y es alucinante porque estás dentro de él.
hay desde esa medida enorme hasta esta es la medida más pequeña, porque normalmente el cuenco tiene que tener un peso para que pese la mano. Entonces, si se hicieran más pequeños, el palo se lo movería y claro, la vibración no sería la misma. Este cuenco es la medida más pequeña que hay, no hay más pequeño, pero desde este he traído varios, sí, tengo más, tengo grandes, pero hoy no cabían todos. No cabían, no, no íbamos a bañar aquí, ¿no? Efectivamente. Decir, no, no. Entonces he traído se varios. Se había olvidado el bañador para bañar. ¿No? De varias medidas. No tiene nada que ver, bueno, una vibración mucho más fuerte, un cuenco grande. Claro. Una vibración mucho más fina, un cuenco pequeñito. Pero, ¿y ese cambio, ese tipo de vibración? Sí. ¿Va para una cosa, va para otra o no? ¿O según la vibración? Todo es, bueno, por ejemplo, yo hago conciertos de cuencos en los que lo que vamos a hacer es un baño sonoro, que se le llama, ajá, un baño sonoro. Pues me da igual el sonido fino que este, porque a cada persona, según su vibración y según se encuentre, le va a llegar la vibración más o menos de un cuenco a otro. Uh-huh. Luego los cuencos tienen una cosa, son de 7 metales nobles, como he dicho antes, y además cada cuenco, que me hace mucha gracia porque veo por ahí, cuenco cuando lo venden, cuenco con la nota do, cuenco con la nota re, cada cuenco tiene las 7 notas, uh-huh, las 7. Lo que pasa es que nuestro oído no está capacitado para oír las 7 notas a la vez, pero son las 7 notas, suenan a la vez. ¿Qué pasa? Que te va a resonar a ti, a la persona que la tiene o a la persona que le pasas el cuenco, le va a resonar de una forma diferente, uh-huh, según la vibración que tenga. Bueno, pues yo quiero probar por eso. Por lo que hablan. Los cuencos, yo cada vez que digo los cuencos, hablan. Me miran y me dicen, vale, si tú lo dices no te vamos a porfiar, hablan. Con los cuencos se hacen testajes de cómo está tu cuerpo. Uh-huh. Coges el cuenco, lo pasas y donde el cuerpo empiece a fallar porque la vibración haya, el cuenco me va a vibrar de una manera muy diferente. O bien me va a subir mucho, mucho, o bien me va Pero a bajar. Pero poniendo el cuenco en diferentes partes del cuerpo. Pasándolo. En la mano. Venga, yo paso. Mírame a mí, que yo estoy fatado. Yo te lo paso. ¿Cómo así suena? Increíble. Es de una vibración. Vibra mucho. Bueno, pues para testar el cuerpo, yo te lo paso de abajo arriba, tú te quedas quieta, yo, uh-huh, voy haciendo este movimiento y el cuenco me va a vibrar allí en el sitio. Aquí no voy a decir qué es lo que tienes mal, eso te lo digo en privado. Vale, eso me lo dices ahora. Pero va vibrando según el sitio, me va sonando de una forma. De hecho, ahora me está sonando, suele pasar también con el reloj, pero va sonando de una forma u otra. Por eso digo que el cuenco habla, siempre. Entonces, me puede sonar como a agua y yo veo que es un problema, pues, de una inflamación, por ejemplo, uh-huh, si suena a agua. Suena a veces a cuchillo, que es... Y dices tú, bueno, pues ahí hay algo que hay que mirar. Pero yo te estoy... ¿Tengo algo que mirarme? No. ¿No? Estás muy bien. Estoy bien, ¿no? Estoy ya bien. Bueno. Estás muy bien. Pero bueno, como puedes ver... ¡Qué bonito el sonido! Es alucinante el sonido. Y está un rato sonando. Bueno, yo tengo cuencos que se me tiran horas. Y curiosamente hay veces que suenan solo. Y también es verdad, aunque me digáis otra vez, Lita, ¿qué estás diciendo? Es verdad. Simplemente con una ráfaga de aire. Espero que esté sonando, ¿no, compañero? ¿Suena en directo el sonido de los cuencos? Sí, ¿no? Sí, me dicen que sí, que suena. A ver. Y a veces con la mínima ráfaga de aire que empiezan a vibrar y se escucha y dices tú, bueno, pues ya hay un cuenco hablándome por ahí solito, que no hace falta siempre. ¿Y qué te que dicen los cuencos? De todo. Y bueno, los cuencos me dicen, por ejemplo, en un testaje me dicen cómo está ese cuerpo o esa persona, uh-huh, cómo está, qué parte de su cuerpo puede, un testaje, uh-huh, testar a ver hacia dónde. ¿Y qué más? Yo siempre digo, yo testo y digo, ve al médico. Ya está. Siempre. Uh-huh. En esto es, se testa, si se detesta algo, se va al médico, que él es el que cura. Ajá. Los cuencos te ponen en un estado de vibración alta, de bienestar, pero el médico cura. ¿Y cómo hay que hacerlo para que te suban las vibraciones? Bueno, primero eso, un concierto de cuenco, por ejemplo, es alucinante. Nosotros hacemos también un baño de cuenco, que es echarte en la camilla, ponerte todos los cuencos, rodeada de cuenco completamente, y empezamos a tocar, y eso sube la vibración tremendo. Pero además los cuencos no solo vale para subirte tu vibración. Las energías
no me gusta hablar de energías negativas, pero sí densas, vamos a decir unas energías más densas. Imagínate que en casa pues ha pasado algo, una discusión, o es una casa nueva donde vas y bueno, por lo que sea te sientes un poco extraña porque no es tu casa y quieres limpiar esas energías, pues el cuenco es ideal. Igualmente que yo te he pasado el cuenco, se coge el cuenco y sobre todo por las esquinas empiezan a pasarse y a golpear. Y lo que hace es subir muchísimo la vibración del sitio. ¿Y cuánto tiempo hay que estar haciéndolo? ¿Tiene un tiempo? Hasta que suenen bonito. Es que el cuenco habla. Es que al principio el cuenco te va a sonar como a lata. Y dices tú. Y luego es dulzura. Luego va. Y entonces ya tú notas, dices, aquí hay una vibración alta porque el cuenco ahora suena bien. Ajá. El cuenco es un eco. La vibración es un eco de lo que se encuentra. La vibración que encuentra fuera, el cuenco me lo va a devolver. Por lo tanto, ahí voy a saber yo si ya está bien o no. Se usa para cargar energéticamente, por ejemplo, aceites esenciales, que los tenemos, que lo haremos. Ajá, lo vamos a hacer en próximos programas. Eso, que lo haremos. Pues para cargar los aceites esenciales. Se hacen y luego se ponen en el cuenco, se echa, por ejemplo, uno más pequeñito y se bate el cuenco. Se va batiendo, se le va dando golpes para que ese aceite vaya cargado de esa energía. Otra cosa para el cuenco. Las gemas. Eso que decimos, ¿qué hacemos con las gemas? ¿Cómo las limpiamos? Por supuesto, los cuatro elementos. Siempre los cuatro elementos para limpiar todo, pero tú pones, esto sí, tienes que poner un trapito aquí para que no te vibre demasiado el cuenco, pones un trapito, pones tus gemas, bates, golpeas y te deja la gema. Pero eso hay que saber hacerlo, no lo puede hacer cualquiera. ¿Yo puedo hacerlo? Para cualquier persona. A ver, vamos a ver. Para ¿qué tengo? ¿Cómo bato yo esto? Lo que pasa es que no tengo yo el trapito, pero bueno, no vamos importa. A intentarlo. Bueno, vamos otra cosa, es lo mismo. Venga. Este es más fácil de batir, para si es la primera vez. Batir se llama a golpear. No, el batir es darle la vuelta. Así. Lo estás batiendo perfectamente, ¿lo escuchas? Se te para un poco, pero va. Sí, sí, se escucha perfectamente. Ah, bien. Echas tu piedra, tus piedras, aquel amuleto que quieras cargar, cualquier cosita, lo echas dentro y le vas das, batiendo y vas subiendo. Ajá. No es una cosa, bueno, por supuesto, yo soy maestra de cuenco y hago terapias con los cuencos, pero yo aconsejo que en casa se puede tener uno. Uy. Mira, ¿ves la vibración? Ya se nota ahí la piedra que salta. Qué bueno. Sí. Bueno, estamos casi terminando, Lita. Sí, me gustaría terminar con un concierto de esto. Bueno, venga, vamos. ¿O tú qué quieres? ¿Sí? ¿Un concierto escapa? Yo me gustaría decir, sobre todo, que cualquier persona en casa puede tener un cuenquito, que se lo busque, que sean de 7 metales, que sean hecho a mano, que no hace falta que sea gigante, que sea pequeñito, pero que le va a ser muy útil para todas estas cosas. Vale. Como herramienta va a ser muy útil. Y ahora vamos a escucharlo. Venga, vamos a terminar. Enseguida vamos a irnos con la agenda para el fin de semana, que le vamos a dar, bueno, pues lo que tenemos de agenda el fin de semana, pero vamos a terminar con Lita, con un concierto. La primera agenda es el concierto de cuencos. Thank you.
Desde hoy viernes ha comenzado el verano cultural en Benalmádena. Actuaciones, flamenco, cine, rock serán los atractivos para vecinos y visitantes. Los eventos se celebrarán en el recinto ferial Los Nadales, en Benalmádena Pueblo, y en el Auditorio Municipal del Parque de la Paloma, en Arroyo de la Miel. La agenda cultural ha arrancado hoy mismo con la actuación de Luisa Chicano, bailadora malagueña, que comenzó con 11 años de la mano de Pilar Carmona, Pepito Vargas, La Trini, Lucy Montes y Mariano, a los que considera sus primeros maestros o referencias artísticas. Luisa Chicano ha recorrido todos los tablaos de la Costa del Sol y ha actuado en numerosas ocasiones con artistas de primerísimo nivel. Ha actuado en Alemania, Grecia, Inglaterra, Noruega, Canadá, Turquía y Arabia Saudí, entre otros países. Si abrimos ahora nuestra agenda por la página del miércoles 8 de julio, será cuando el auditorio del Parque de la Paloma se convierta en una sala de cine para que a partir de las 10 de la noche se proyecte la película Asterix, el secreto de la poción mágica. La entrada será libre hasta completar el aforo de 300 localidades. Eso será el miércoles, pero volviendo un día atrás, al martes día 7, también el mismo Auditorio de la Paloma recibirá a dos de los artistas malagueños más reconocidos en el mundo del flamenco, el cantaor Bonela Hijo y el guitarrista Andrés Cansino. Francisco Javier Sánchez Bandera se adentró en el mundo del flamenco de la mano de su padre, el niño Bonela. Con solo 12 años ya ganó su primer concurso y desde entonces ha conseguido 140 premios, entre los que destacan varios en el Nacional de Córdoba y La Unión. Uno de sus principales referentes es Fosforito, con quien ha actuado en numerosas ocasiones. También ha compartido tablas con artistas del nivel de Carmen Linares, José Menese, Curro Malena, Sordera, Enrique Morente, Juan Habichuela, Moraito o Tomatito. Tiene un disco titulado Sueños, grabado con motivo de su triunfo en el Concurso Nacional de Cante Flamenco de Valdepeñas. Y en cuanto al guitarrista, Andrés Cansino da sus primeros pasos en la guitarra flamenca a los 9 años. Con 13, después de haber recibido clases de 4 profesores, continúa su formación de manera autodidacta. A los 16 años actúa por primera vez en un escenario y desde entonces su actividad ha sido incesante, acompañando a grandes cantaores. Tiene 2 premios como concertista en el concurso Mirando a la Torre de Alaurín de la Torre y otro en el 5º Festival Andaluz de Jóvenes Aficionados al Flamenco de Huelva en 1993. Yo te estaba mirando y yo te estaba contando mi día triste, muy triste, y desapareciste. Bueno, pues entre Lita con sus cuencos, que me he quedado así como yo muy relajadita, y que ya sé las actividades que este fin de semana vamos a poder disfrutar, pues ya me quedo contenta para esta semana y desearle que disfruten mucho el fin de semana, que sean muy felices y ya saben que el próximo viernes volvemos con todos ustedes en Ya Estamos Aquí. Que sean felices. Hasta la próxima semana.